En diálogo con Exitosa, la ex procuradora anticorrupción, Catherine Ampuero, explicó que la renuncia de Amado Enco se debería a que el procurador general Daniel Soria no lo respalda, sino que limita sus funciones. Este oficio que emite el procurador general Daniel Soria no solo le está quitando la competencia en el caso de Lomas de Hilo, vinculado a Obrainsa, y el hospital de Moquegua, ¿no? Sino también le está quitando competencia, se adelanta y dice en todos los demás procesos, ¿no?, que se desprendan del Club de la Construcción. Entonces, evidentemente este es un recorte a las competencias que tiene la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. La ATU informó que ha implementado 115 servicios temporales para atender la demanda de miles de usuarios de las zonas norte y sur de la capital de Lima en reemplazo de los buses alimentadores que dejaron de operar. Hoy miércoles vence el plazo para inscribirse en el concurso público de méritos para la elección de candidatos al Tribunal Constitucional, de acuerdo al cronograma aprobado por la Comisión Especial del Parlamento encargada de este proceso. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Arequipa con Richard Calcina. Adelante, Richard. Muchas gracias. Información en vivo. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Eduardo Guaguazón Copaxi, de 35 años de edad, conductor del minibús de placa V1U768, por arrollar a un efectivo de la policía que pidió que se detenga para verificar su documentación. Este sujeto hizo caso omiso a las órdenes del efectivo policial, como también a las señales de que se detenga, y aceleró la velocidad para darse a la fuga, siendo atrapado a 8 cuadras del lugar. Este hecho se dio en el kilómetro 15 de la carretera que une Arequipa y Yura. Eduardo Guaguazonco, luego de la prueba, arrojó positivo del dosaje etílico, quedando en condición de detenido por peligro común y por los daños hechos al efectivo policial. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Ciudad de Dios para las investigaciones correspondientes. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Exitosa Perú. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, marcha contra bancos, AFP y ONP. Usuarios y aportantes afectados protestan hoy miércoles contra el gobierno y el Congreso.